El filósofo y político francés Louis de Bonal dijo: una conducta desarreglada anula el buen juicio. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. ¿Hace sentido? Una conducta desarreglada anula el buen juicio. Pues nada, veamos cómo se refleja esta cita en el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. A veces tienes que poner un hasta aquí cuando tienes una responsabilidad tan grande que ya tú no puedes con ella. Cuando confías en alguien que crees que conoce y te fallan, la decepción es doble. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes. Arlene. Soy yo. Bueno, pues estás demandando a Laura. Dime quién es ella, por qué la demandas y qué exiges para resolver este caso. Sí, buenas tardes, doctora. Mire, yo estoy demandando a mi hija Laura, porque Laura ya yo no puedo con ella. Yo primeramente quiero, ante todo, que me dé la custodia completa y absoluta del hijo de ella, que es mi nieto, y que la desaloje de mi casa ya. No la quiero más en mi casa. Mi casa. ¿Y qué edad tiene ella? 18 cumplido ella. 18. Ok, explícame. Mire, doctora, para hacerle el cuento breve. Yo hace alrededor de 19, 20 años estoy en este país. Cuando yo llegué, conocí al padre de ella. Él tenía una vida aquí y todo. El padre de ella cuando ella tenía 5 años, desgraciadamente el padre se suicidó. ¿Por tu culpa? Déjame hablar, Laura. Pero fue tu culpa, fue tu culpa. El padre se suicidó. Ok. Cuando, al padre suicidarse, ella empieza con crisis depresiva, con crisis de ansiedad, que era una cosa tras de la otra, se fugaba de la escuela, fajazones en la escuela, aquello era horrible, horrible. La empecé a llevar a los psicólogos y le diagnosticaron bipolaridad, con altos riesgos de depresión y de ansiedad. Yo siempre al lado de ella la empecé a tratar con sus medicamentos, siempre apoyándola. Al cabo de un cierto tiempo, doctora, yo empiezo a salir con un hombre, porque yo era una mujer joven. Yo necesitaba rehacer mi vida. A los 3 años de estar saliendo con ese hombre, él empieza a ir a mi casa. O sea, ya ella tenía ya alrededor de 8 o 9 años cuando ese hombre empieza a vivir en mi casa. Ese hombre la crió como si fuera su hija. La crió, vaya, dio todo por esa niña y me ayudaba a mí, porque ella estaba deshabilitada, no me alcanzaba. Entonces, el hombre me ayudaba a mí. Ah, ella la discapacitaron. Sí, la discapacitaron. ¿A qué edad? Ella está deshabilitada, alrededor de los 7 años. ¿La discapacitaron? La discapacitaron por su bipolaridad, que era muy fuerte. Wow. Por su bipolaridad, ella lo mismo cogió un cuchillo para agredirme, aquello era horrible. Muy grande lo que yo pasé conmigo. Ok, perfecto. Cuando el señor, un día, ella está en la casa, bueno, todos éramos muy felices, un día, aparentemente, estábamos en la casa y ella, así, se me desmaya. Yo salgo corriendo para el hospital, cuando llego para el hospital, yo pensando que era una reacción a uno de los medicamentos que le habían puesto, que llego al hospital, el médico me dice, no señora, su hija lo que está es embarazada. ¿Y qué edad tenía? 16 años. Ok. Yo le dije, pero bueno, ¿embarazada de quién? Yo sabía de que ella estaba con hombres en la calle, pero imagínate, se me iba de la casa y dije, bueno, será de otro hombre. Cuando yo empiezo a acosarla, a decirle de quién es el padre, me sale con que el padre es mi marido. Ay, Dios mío. ¿Y ya tú llevabas cuántos años de relación? Casi 9, 10 años de relación, un hombre que la crió a ella. Entonces, ella me cuenta a mí de que el padre la violó, de que ese hombre la violó. Yo me puse ciega, yo creí ciegamente, porque es mi hija ante todo, creí ciegamente, fui, lo denuncié, y hoy por hoy ese hombre está cumpliendo 25 años de cárcel. Siempre pensé en el momento, o sea, pensé en que abortar al niño, porque yo decía, esto no le puede estar pasando a ella, un hijo de su padrastro, esto es... Cuando fui a ver tenía 4 meses. Ok. Deciden tener el bebé. Decido tener el bebé y él va preso. Él sin condiciones, yo lo denuncio y actualmente ese señor está cumpliendo 25 años en la cárcel. Tiene bebé, un bebé precioso, Adrián, un bebé precioso, de un añito tiene el bebé. ¿Qué pasa con el niño? Ok, vamos a hacer un corto receso y a la vuelta me dices qué pasa con el niño, ¿ok?
Y también me dice lo que has estudiado sobre la bipolaridad. Regresamos después de este corto receso. Lo que yo vi fue horrible, doctora. Con un cuchillo, doctora. Tú no controlas tus impulsos. Tú un día le das una puñalada a tu hijo y después dices, ¡ay, Dios mío, qué hice! Caso cerrado. Caso cerrado. Arlene demanda a su hija Laura, que acaba de cumplir 18 años de edad. Ella exige que su hija desaloje su casa inmediatamente y que yo le conceda la custodia absoluta de su nieto, que tiene un año y que es hijo de Laura. ¿Y por qué te quieres quedar con tu nieto? Sí, doctora, mire. Como que ya estoy sin pareja y sin nada, mi vida se ha dedicado a trabajar. Digo, bueno, voy a trabajar. Hace unos días atrás salgo yo para el trabajo. Cuando llego, le digo a ella, vigila al niño, un rato porque yo tengo que trabajar, porque yo soy la que tengo que pagar los biles de esta casa. Tú no haces nada. Lo tuyo es jangueo, lo tuyo son las amistades. Y del niño, ahí mira, cuida al niño que yo voy a trabajar. Cuando a mí se me queda algo y yo viro, cuando yo viro, yo siento el niño llora y llora y una gritería. ¿Y qué yo hago? Yo voy por detrás de la casa a ver qué le estaba pasando al infeliz. Voy por detrás de la casa y me asomo por la cocina, doctora. Lo que yo vi fue horrible, doctora. Fíjese que yo solamente le pude grabar un poquitico y se lo di a producción. Lo otro, me asusté tanto que salí corriendo, le quité al niño y yo quiero que usted vea lo que esa niña estaba haciendo con mi nieto. Déjeme ver, señor director. Con un cuchillo, doctora. Así mismo se ponía de chiquita, me amenazaba con un cuchillo y me decía que si yo no hacía lo que ella le daba la gana, ella se iba a enterrar el cuchillo. Entonces, yo no puedo dejar a mi nieto con ella porque me va a matar al niño. Ella tiene 18 años, ya yo terminé con ella, con el dolor de mi alma. Pero el niño es mío. Wow. Ok. ¿Cómo respondes? Buenas, doctora. Yo respondo esta demanda. Yo sí he estudiado la bipolaridad. A fondo. Yo respondo a esta demanda con que mi mamá, sinceramente, ella nunca me ha querido a mí. Porque si ella me hubiera querido a mí, no me creyera. Obvio está que ese hombre me violó. Porque, hello, tuvo un niño de él. Y aunque no me hubiera, aunque fuera con mi consentimiento, yo tenía 16 años. O sea, ¿qué me estás diciendo? Que tú sabías que eras menor y no podías dar tu consentimiento, aunque lo hubieras seducido. Yo no quería estar con él. ¿No? No. ¿Y por qué no le decías a tu mamá? ¿Cuánto tiempo estuvo seduciéndote ese hombre? Ningún tiempo. Yo tenía miedo. Yo tenía miedo porque ella al principio no me creyó nada. ¿Tú le dijiste alguna...? ¿Ella te dijo alguna vez que este hombre la estaba manoseando, toqueteando? Nunca, nunca. Ella nunca. Y yo veía todo tan normal que... Ella nunca estuvo ahí para mí, doctora. Ella nunca estuvo ahí para mí. Mi hijo, por nada del mundo, yo se lo voy a dar a ella porque yo fui la que lo tuve 9 meses en mi panza. El niño no tiene culpa de que el marido de ella me haya violado. El niño yo no se lo pienso dar a ella porque es mío. Y otra cosa, ella me quiere quitar la casa de mi papá. Ella quiere desalojarme de la casa. ¿Y de quién es la casa? De mi papá. No, 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 tu papá se murió. Sí. Y estaba casado con tu mamá. Sí. Uh-huh. ¿A quién le toca la casa? ¿Dónde está el título de la casa? No lo traje, doctora. Ok. ¿A nombre de quién está la casa? ¿A mí? No. Déjame decirte. ¿Tú terminaste la escuela? ¿High school? No. ¿Por qué? Porque no me gustaba estar ahí. Pues te perdiste casi todo lo mejor, ¿eh? No me gusta. La casa es de tu mamá. Tu mamá, tu papá estaban casados. Pero él se murió por culpa de ella. No. ¿Por qué fue culpa de ella? Porque ella le pegó los tarros con el mejor amigo, ajá, Juan. Ajá. Ese el papá, ajá, de mi niño. Sí. Es Juan, el mejor amigo de mi papá, le pegó los tarros con el mejor amigo. Ajá. Mi papá no pudo soportar eso, mi papá estaba enamorado de ella. No, a ella no, Laura. Le importó.
¿Tú sabes lo que hace una persona normal que no se suicida? Si alguien le pega los tarros, le pone el divorcio. Le pone el divorcio. Entonces, mi papá está loco. Sí, tu papá estaba malito, por eso se suicidó. El suicidio es el acto de una persona que tiene problemas de salud mental. ¿Tú haces tu tratamiento? ¿Cuál es tu tratamiento? ¿Cuántos miligramos de Seroquel te tienes que tomar tú? No, cinco. Creo. ¿Cinco? Lo dudo. ¿Te lo tomas? No. ¿Tomas alcohol? No. No. He hecho marihuana nada más. ¿Que no tomas alcohol? No, tú me has visto tomando alcohol. ¿Tienes Laura, pruebas? ¿No tienes pruebas? ¿No tienes pero por qué tomas decir? Alcohol, yo que yo te he sentido el aliento etílico cuando llegas a la casa. Yo sí admito. Te siento con pesta marihuana. Yo sí admito que he hecho marihuana. ¿Sabes cuál es tu problema? ¿Sabes cuál es el problema de los bipolares? ¿Cuál es tu problema mayor? ¿Cuál es? Dímelo, tú lo sabes. Tú no perdiste la razón. El raciocinio tú lo tienes completo. ¿Cuál es tu problema mayor? Que un momento estoy bien y el otro mal. Tú tienes un control de impulsos. Tú no sabes controlar tus impulsos y como decides no llevar un tratamiento, el medicamento que tienes que llevar, tú no controlas tus impulsos. Tú un día le das una puñalada a tu hijo y después dices, ¡ay, Dios mío, qué hice! En ese video yo no estaba en mis razones porque cada vez que yo le voy a entonces, dar como comida, yo te voy a dejar un niño cuando tú no estás en tu razón. Doctora, cada vez que yo le doy comida y que le quiero dar comida al niño, él me dice, no, ya se lo di. Cada vez que yo quiero bañarlo, no, lo hago yo, nunca me deja. Entonces me tiene deshabilitada a mí desde que soy una chiquita. Yo dudo inmensamente que si tu mamá te ve realmente con ternura, con cuidado, tratar de cuidar a tu hijo, ella se interponga. Lo dudo inmensamente. Doctora, pero es mi hijo. ¿Quién tiene testigos? Yo. Bien, vamos a hacer un corto receso. A la vuelta recibimos a los testigos. Regresamos enseguida. Tardes, ¿tú doctora. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Michelle y soy novia de Laura. Estoy aquí a defender a Laura. Ah, pero ahora tiene novia ahora también. Tiene novia. Caso cerrado. Caso cerrado. Continuamos con este. Es trágico y triste este caso. Y parte es porque las enfermedades mentales están realmente fuera de control. Arlene está demandando a su hija, Laura, que tiene 18 años. Ella quiere desalojarla de la casa y que yo le dé la custodia de su nieto, el hijo de esta, que tiene un añito de edad. Ella considera que el niño está en peligro con la madre. Ha presentado evidencia que es contundente y clara de que la criatura puede estar en peligro con la madre, que no controla sus impulsos, que no se somete a su medicamento. El tema es que no está haciendo nada de lo que tiene que hacer. Porque hay seres que viven con el bipolarismo y son útiles, saben sostenerse, funcionan, pero se tienen que comprometer con su tratamiento. Pero no toma el tratamiento, doctor. Hace 6 meses esa niña, todavía era menor de edad que hacía, me escondía el tratamiento. Doctora. Se lo sacaba de la boca. Yo sé. Entonces, ¿sabes por qué? Porque el tratamiento dijo, le quita la parte mánica. Sí, me dijo, ya claro. Yo tengo 18 años, ahora a mí sí. Entonces, como que ella tiene 18 años, pase a ser responsable de su vida, mira que se vaya, pero el niño me lo tiene que dejar en la mami, casa. Mami, ¿y cuántas okay, veces? ¿Cuántas vamos veces, a traer al testigo de la demandada. ¿Cuántas veces yo no te dije a ti para trabajar y tú me dices, no trabajes porque me quitan el disability, me quitan no, el disability? No, Laura, yo no quiero tu disability, tú estás muy equivocada. Tú no quieres que yo trabaje, muy tú no quieres que yo trabaje, porque quieres el dinero para ti, para no. Tuviste que todo es tu culpa. Todo es mi culpa. Nunca, entonces, la, yo la deshabilité nunca es la culpa de ella. Porque yo quiero el dinero del gobierno. Yo no quiero el dinero del gobierno. Por favor. Por favor. Si la cantidad que te dan no la es suficiente. La cantidad es horrible. Entonces, yo no sé de lo que tú estás hablando. No, de que tú, hola, no, tú eres testigo de la demandada. Sí, buenas tardes, ¿tú doctora? ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Michelle y soy novia de Laura. Estoy aquí a defender a Laura. Ah, pero ahora tiene novia ahora también. Tiene novia. Ahora tiene novio y novio, me imagino, porque no sé. Sí, porque sabes que la sexualidad es sumamente sí, descontrolada para los bipolares. Muy descontrolada. Okay. Yo usted me lo puedo explicar. Acá, todo entonces. Hola, doctora. Yo conozco a Laura ya de hace 3 años. La conocí en la prepa, en la high school. Y hace 6 meses empezamos a salir. No era tan serio, pero hace 2 meses ya tomamos las cosas más en serio. ¿Y tú qué edad tienes? 22 años. ¿Y a qué te dedicas? Soy estilista de pelo y trabajo. Y yo... Ya hablé con Laura, yo la apoyo en todo. ¿Y se puede mudar contigo y todo? Sí, puede mudarse conmigo, yo la apoyaré en todo. Qué maravilla. Ella cuando está conmigo es puro amor.
Qué belleza. La verdad, ella sí tiene bipolar, pero cuando está conmigo, está bajo control. Contigo está bajo control. ¡Qué maravilla! Gracias, qué bueno. Me alegro mucho. Tú no eres bipolar, ¿no? No. ¿Tienes algún diagnóstico? No. Qué bien. Ok. Pasemos al testigo de la demandante. Sí, yo me pongo un poquitico así de esta manera, ustedes se ríen, pero esto realmente es trágico. La persona que tiene estas condiciones y no ven que su tratamiento, llevarlo al pie de la letra, es lo más importante, tienen realmente un 98% de nunca tener una relación seria en su vida. Buenas tardes, ¿su nombre? Me llamo Luz, soy hermana de Michelle y yo estoy aquí para desmentirla. Es mentira, ella no puede, bueno, ellas dos son unas niñas y yo he mirado cómo pelean ellas. He escuchado, he mirado, there's no way, no, ellas no pueden hacerse cargo del niño, tiene apenas un añito. Ella, la única razón que tiene un trabajo es porque ella trabaja en mi salón de belleza. Oh, tú eres la dueña, sí, su hermana. La única razón que yo no la corro es porque es mi hermana. Pero es una irresponsable. Llega la hora que ella quiere, ni siquiera se viene al trabajo. Ok, perfecto. Ok, wow. Vamos a pasar a nuestra experta, la doctora Madeline Hernández, por favor. Ay, el doctor Ángel, al doctor Ángel Leal, por favor. Que tengo permiso, doctora. Si usted me quita el niño, yo te lo juro por quien sea que yo me voy a matar, yo me voy a tirar adelante un puente. A mí no me importa. Yo me voy a matar porque esa es la única persona que yo tengo. Ahora estás tratando de manipular. Mátate. Yo no estoy manipulando a nadie. Manipulándome a mí también. Yo quiero a mi hijo conmigo. Mira, yo quiero a mi hijo conmigo. O sea, la manipulación de ella llega, pues típico, ¿verdad? Uh-huh. Yo quiero a mi hijo conmigo. Ahora me está amenazando a mí. Si yo le quito a su hijo, se va a matar. Siempre qué complicada es esta enfermedad, ¿verdad, doctora? Sí, bastante, muy bastante, mayormente porque las personas que tienen este trastorno no reconocen su enfermedad o no la aceptan. No la aceptan. No la aceptan. Vamos a estar claros, uh-huh. No la aceptan porque sí la reconocen, sí. Pero no la aceptan. Uh-huh. Y no les gusta el medicamento. No, para nada, porque el medicamento... Los pone sedaditos. Exactamente. La persona con el trastorno bipolar realmente sufre cambios anímicos muy drásticos. No es como los cambios normal que sufren cualquier persona. Un día nos sentimos bien, otros días nos sentimos un poquito mal. Eso no es así con las personas con bipolaridad. Ellos sufren una irritabilidad constante. Unos días tienen de unas depresiones bien fuertes, pero también tienen lo que es el episodio maníaco. Que en estos episodios estas personas pueden lograr muchas cosas, crean muchas fantasías, muchos proyectos, quieren conquistar el mundo. La complicación de este trastorno es que estas personas no quieren dejar esa etapa. Ese momento maníaco. Exactamente. Y la medicina se los nubla. Sí, porque en esta etapa es a donde ellos pueden funcionar a lo máximo. O creen que pueden funcionar. El medicamento lo que hace es que estabiliza el ánimo para que la persona pueda funcionar. Doctor Leal, ahora vamos a hablar de la situación esta de ella. Sí. Ella fue discapacitada durante su minoría de edad. Correcto. ¿Eso qué significa para los padres? Eso quiere decir, ella fue discapacitada bajo el primer programa de discapacidad del Seguro Social porque era una menor de edad bajo el cuidado de la madre, quien es contribuyente al sistema del Seguro Social. Okay. Entonces se tuvo que determinar en aquel momento que la discapacitaron y antes de cumplir los 16 años de edad para que la madre siguiera recibiendo el beneficio. Ahora, ¿qué pasa? Hoy cumple o ayer cumplió los 18 años de edad. Por lo tanto, ahora ella, que no es contribuyente, va a tener que entrar en el programa suplementario y de nuevo demostrar su discapacidad fuera del ámbito del cuidado de la madre, porque es mayor de edad. Y en este caso, ella tiene que demostrar un impedimento mental o físico. O sea, que hay que discapacitarla de nuevo. Sí. Okay. A no ser que siga bajo el cuidado de la madre y siga bajo el mismo programa. Que la madre no puede. No, ya no. Y además la madre realmente tiene una misión muy severa aquí, porque ese niño
puede peligrar en las manos pero de a mí me tienen que darle entonces. Sin duda alguna. A mí me tienen que darle. Doctora, me preocupa mucho. Esto no significa que ella no puede trabajar, incorporarse en la sociedad. Si ella siguiera su tratamiento, recibiera su terapia, hiciera lo que tuviera que hacer, ella pudiera funcionar dentro de la sociedad como cualquier otra persona. Hay muchas personas con esta condición, con esta enfermedad mental, que sí funcionan muy bien. Y funcionan muy bien, perfectamente. Decisión del caso. Te concedo la custodia absoluta de tu nieto. Además, voy a avisarle doctora, al departamento de niños. No me puede quitar al niño. Que no, no te lo estoy quitando yo. Pero el niño es mío. No, no es tuyo. Es de la vida. El niño es de la vida. Y se. Mátate. Te lo juro. No, hija. Arlín. Arlín. No le digas eso. Haz lo que tú consideres que tienes que hacer con tu cabeza. A mí no me vas a amenazar, ni a mí me da miedo lo que me estás diciendo. Si eso es lo que te vale la vida a ti, haz lo que te dé la gana. Perfecto. A ti. Tú eres adulta ahora. Yo le concedo a tu mamá la custodia de su nieto. Voy a recomendar que lo adopte, de hecho, porque no creo que tú estés capacitada para criar a este niño con la actitud que tú tienes. Ahora, tú siempre tienes el tiempo de cambiar. Siempre tienes esa opción. Y te doy 30 días para que desalojes la casa de tu mamá y te mudes con tu novia y seas feliz el resto de tu vida. ¿Tú quieres hacer bien? Haz lo que tienes que hacer. Sométete a tu tratamiento, síguelo respetuosamente, respétate a ti y respeta a los demás. Respeto, he dicho, caso cerrado. ¡Ay, por favor! Un receso y regresamos con más. No se vayan.